Hola a todos, queridos amigos. Arishef está con ustedes y esta será la tercera parte de la piscina fría y caliente, ¿entienden? Tenemos una piscina caliente y, por supuesto, sí, tenemos una fría. Leímos sus comentarios y escribieron en los dos últimos videos que no es justo que Safik es el único que no se siente en la piscina y nos da varios castigos. En serio, Safik se sentará en una piscina fría hoy. Y Artyom se sentará hoy en la piscina caliente. Y yo voy a ver hoy que todo sea lo más justo posible. Y como siempre, mi nombre es William Bruno. Hola, déjame decirte ahora qué hay de nuevo con nosotros hoy. En primer lugar, nuestra piscina caliente ahora está cubierta con esta película y no es para nada simple. Esto es para que la temperatura del agua no baje ni siquiera un grado. También tenemos 4 calentadores de agua que mantienen caliente esta piscina. Aquí hay un calentador, el segundo calentador y una manguera que siempre estará llenando la piscina con agua hirviendo. Y Safik tendrá esta piscina con una temperatura de agua increíblemente fría bajo cero. Y nosotros tenemos mucho nitrógeno, pero espera, mucho nitrógeno. Aquí está el agua dentro de un vaso con una temperatura de menos 70 grados. Y ahora yo les voy a mostrar cómo esto funciona. Mira, aquí hay nitrógeno y una piscina fría. ¡Wow! Y ahora hace aún más frío. Este vapor es por el frío y aquí es donde Safik se sentará durante todo el video. Y te recuerdo que yo me he sentado en cada una de estas piscinas, pero la fría, en mi opinión, es mucho más difícil. Y también, muchachos, tenemos esta rueda de la fortuna que decide el destino de nuestros participantes. Y creo que podemos empezar. Ahora los participantes se turnarán para meterse en sus piscinas. Safik primero. Gracias por ser el primero. Chicos, ¿vieron cómo agregó el nitrógeno? Antes toqué la temperatura, aquí era algo más cálido, parece. Es solo una especie de hielo. Está bien, cuando presenté este programa no sabía que hacía tanto frío. Maldita sea, esta agua está jodidamente fría. No hay necesidad, ¿qué tipo de hielo? Había nitrógeno. Esto solo es el comienzo. Artyom, ahora es tu turno de meterte a tu piscina, la cual está muy caliente. ¡Vamos! Y saben, quería decirte algo. El hecho es que ahora, cuando una nueva persona se suscribe a mi canal, la luz de mi habitación cambia cada vez. Pasé mucho tiempo programando, configuré el router, conectándolo los LED en mi habitación. Y ahora, cada vez que presiono el botón suscribir, el color de mi habitación va a cambiar cada vez en mi cuarto. Por ejemplo, la habitación era azul y estoy acostado en el sofá o editando un video nuevo y la habitación se pone roja. Si quieres volverme loco y evitar que mi habitación parpadee, haz clic en el botón rojo de suscribirse. ¡Wow! ¡Chicos! ¡Incluso ahora hay vapor! ¡Wow! En esta tercera parte, el agua de todos es aún más loca. Chicos, Artyom tiene un lugar ahí. Lástima que simplemente no me llega. Maldita sea, no sé cómo voy a sentarme aquí, pero todavía estoy temblando. Déjame tratar de sentarme en esta piscina súper caliente. ¡Bruno! ¿Ven el vapor que va? En el pasado, por supuesto, también había vapor, pero de alguna manera me siento terriblemente caliente. Es la temperatura máxima permitida para el cuerpo humano, porque si elevas la temperatura del agua de Artyom, aunque sea 2 grados, será muy peligroso para los participantes. Bien, muchachos, relájense sus piscinas, yo volveré en media hora y haré girar la rueda de la fortuna. Chicos, todavía no sé, no entiendo dónde se fue. Para ser honesto, la táctica es esta. Me sentaré en la piscina, estoy listo para ganar. Ya estoy filmando la tercera parte y me parece que tengo la mayor experiencia sobre cómo sentarme en una piscina fría y cómo sentarme en una piscina caliente. Antes de esto, por supuesto, nunca me había encontrado con una piscina tan caliente, pero tengo la intención de pasar todas las pruebas y ganar este juego solo para que le pongas me gusta y te suscribas al canal ahora mismo. Lo estamos intentando solo para ti. Ya ha pasado media hora, así que continuamos con nuestro desafío. ¿Quién de ustedes quiere ser voluntario primero? Yo quiero hacer girar la rueda. Primer giro de la rueda, específicamente para Safik 1-2-3-4. Safik 1-2-3-4 tendrá un soplador de viento. Durante un minuto entero, yo te arrojaré aire frío con este cañón.
Apenas puedo aguantar aquí. Bruno, ¿puedes soplarme, por favor? Bueno, ni un minuto, al menos 10 segundos. Es muy difícil para mí en esta piscina caliente. Bueno, es que esta vez está súper caluroso, amigo. Artión, desafortunadamente no puedo ayudarte porque el soplador de viento cayó sobre Zafik, así que el desafío es para él. ¿Por qué esta pistola? Entonces el aire aquí es helado, todavía partes, y el agua está helada. Bien, está bien. Vamos, estoy listo. Vamos, el tiempo comenzó. Zafik, si no regresas ahora mismo, entonces tendrás que volver a levantarte y el minuto comenzará de nuevo. Así que mejor sal. Maldita sea, hace tanto frío, mamá querida. No esperaba que un cañón así fuera tan helado. Chicos, hace más calor ahí, este cañón. Está bien, me levantaré ahora. Continuamos, Zafik. ¡Ha pasado un minuto! Aún no ha pasado un minuto, todavía quedan 10 segundos. ¡Chicos! ¡No lo sé! Es todo, el tiempo se acabó. Maldición, mis boxers están fríos. Me volveré loco. El agua está aquí muy helada, pero parece mucho mejor aquí, un arma muy fría. Vi como Bruno estaba jugando justo en Zafik 1, 2, 3, 4. Incluso tomé un poco de aire, a pesar de que estoy increíblemente caliente en esta piscina. Pero cuando estás mojado en una piscina fría y te sopla un fuerte viento, es muy desagradable. Estoy realmente sorprendido de que Zafik, aunque con dificultad, haya superado la primera prueba que le lanzó la rueda de la fortuna. Zafik, ¿cómo estás ahí? ¿Aguantando? Sí, todo parece volver a la normalidad. ¿Y tú cómo estás ahí? Es como estar como en las aguas termales. Y para ser honesto, ni siquiera me puedo imaginar de dónde sacó esta agua tan caliente. Me encantaría sentarme en una piscina ahora como tú, Zafik. Ay, Artyom, no hables. Bueno, la última vez de la sala, las calderas no funcionaron. En realidad creo que Bruno es el anfitrión más indulgente. Él no hará tales trucos para nosotros. Ya sabes, demasiado calor, frío, algunos trucos diferentes. Entonces, ahora habrá la segunda ronda, donde haré girar la rueda de la fortuna, pero para Artyom Arishnev. ¿Estás listo para las sorpresas? Bueno, ¿cuánto tiempo he estado grabando estos videos? Quiero un poco de alivio. La piscina está demasiado caliente, ¿entiendes, amigo? Si vuelvo a tirar algunas calderas aquí ahora, no serviré para nada. Artyom, nada depende de mí. Solo hago girar la rueda de la fortuna y lo que salga, yo te lo traigo aquí. ¡Opa! Y Artyom consigue... ¡El desafío del cubo de hielo es para Artyom! ¡Vamos, Bruno! ¿Hablas en serio? Chicos, no puedo creer que por primera vez en la historia de este espectáculo algo realmente frío caiga en una piscina caliente. ¡En serio, se los digo! ¡Bruno, muchas gracias! ¡Qué suerte tiene! Chicos, he estado haciendo girar esta rueda. No se puede torcer. No sé cómo funciona. ¿Por qué Artyom tiene tanta suerte? ¿Por qué no lo tengo yo? Artyom, ¿cómo es que tienes tanta suerte? Realmente, bueno, debes de admitir que no mereces el hielo. Así no es justo. ¡Santa madre! ¿Por qué no es justo? Bueno, tú mismo viste que cayó hielo en la rueda de la fortuna. Entiendo que es difícil para ti, pero tampoco necesitas calentarme también, ¿sabes? Chicos, por favor no peleen. Es solo un desafío. Bueno, Artyom tiene hielo. Bueno, también tendrás hielo la próxima vez. No te preocupes, Zafik. No, Bruno, no quiero hielo. Pero este caso sí, tienes razón. La amistad es la amistad. Perdóname, Artyom. Hace tanto frío que no pienso en nada. Vamos, Zafik, está bien. Lo entiendo todo, así que espero que la próxima vez que giren la rueda de la fortuna también obtengas algo súper bueno, amigo mío, tipo el alivio. Y Bruno te arroje una caldera o coloque un calentador cerca, amigo mío. Bueno, yo he preparado una cubeta llena de hielo frío. Verteré todo esto directamente sobre la cabeza de Artyom. ¡Wow! ¡Bruno! Escucha, ahora muchachos, ese cubo de hielo no me hará ningún daño porque todavía tengo vapor aquí. Y para ser honesto, hasta me cuesta un poco hablar porque estoy tan flojo, tan relajado. Es hasta difícil para formular pensamientos si puedo hacer algo mal. Por lo tanto, el cubo de hielo me será muy útil. Chicos, no quiero mirar el hielo. Él ayudará a Artyom, a mí no. Bueno, vamos. ¿Vamos? ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, mira este cubo de hielo!
aquí. ¿Es eso lo que se me cayó sobre mi cabeza? Sí. En realidad me animé tanto como eso es posible. ¡A la mierda, chicos! Hay aún más humo. Este hielo, ¿de qué más antes? Es posible que el agua se haya enfriado un poco ahora, pero regresará a su estado en unos minutos. Así que Artión tuvo suerte, pero no por mucho tiempo. ¡Maldita sea, Bruno! Olvidé que siempre entra aire caliente aquí. ¿Cómo así? El agua se ha enfriado, pero ahora volveré a estar de igual de caliente. Así es, porque tienes una piscina caliente y no puedes desviarte del concepto básico. Y por cierto, me parece que Zafik hace mucho tiempo que no tiene nitrógeno líquido en la piscina. Yo pensé que él iba a estar durmiendo por primera vez y está ahí, está en el volante. ¿Cómo es eso? No solo está en la rueda de la fortuna, también está aquí. Entonces, ahora te agregaremos un solo vaso de nitrógeno, pero enfriará la piscina 2 grados. Mira, es una especie de magia. Ahora vamos a agregar un poco de nitrógeno. ¡Ay! ¡Qué humo más frío! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Zafik! ¿Dónde desapareciste? Sí, estoy en la niebla aquí. ¡No puedo respirar! En general, todo es justo porque tengo una manguera con agua caliente. Pero no hay una manguera conectada a Zafik. Y su piscina siempre está enfriada con nitrógeno líquido. ¡Zafik! ¿Cómo estás ahí, hermano? Artión, gracias por preguntar. Pero no sé cómo voy a sentarme aquí. El agua está helada. Es como un agua en el agujero. Por favor, alguien de arriba, deme algo caliente. Realmente quiero algo caliente. William Bruno, hazlo caliente, por favor. Y especialmente para Zafik, bajé del pedestal para hacer girar la rueda de la fortuna y ayudarlo con algo caliente. Intentemos. Les presento a ustedes el artículo amarillo con ropa congelada. Esto significa que Zafik ahora tendrá que ponerse la ropa que ha estado en el congelador durante 2 días enteros. ¿Cómo? Justo al lado hay una máscara caliente. ¿Por qué necesito esto? Vamos, está bien. Ropa es ropa. Vamos a buscar algo de ropa. Abremos nuestro congelador. Miren. Es como una roca. Zafik, ten tus pantalones. Gracias. ¿Qué son estos cubitos de hielo? Es de madera. ¿Cómo vestirlos? Prueba de alguna manera. No sé, así, con aire. Aire caliente. Ay, huele a refrigerador. Necesitamos descongelarlo de alguna manera. ¡Hop! Zafik, pero, ¿qué diablos estás haciendo? ¡No es justo! ¿Cómo puedo descongelarlos en una piscina fría? Los tienes en una piscina caliente. Enseguida se descongelarán. No necesitas descongelarlos. Es una esencia del desafío. Para que estés con ropa de hielo en una piscina de hielo. Yo no sé. Bien, ¿cómo estoy descongelado? Bueno, ¿y qué? ¿Se descongelaron ahí o no? Así que chicos, juguemos limpio. Artión, devuélvele los pantalones a Zafik. Sí, Bruno tiene toda la razón. No es justo. Así que sí, Zafik, tómalo. Gracias, Artión. Ahora al menos están calientes. ¡Excelente! ¿Tú no crees, Zafik, que no es muy honesto si jugamos de esta manera en este momento? Nosotros quedamos de acuerdo con ropa y hielo. Ahora solo tiene ropa abrigada y mojada. ¡Ay, maldita sea, William Bruno! Tienes razón. Tengo algo de frío, pero no sé cómo de otra manera hacerlo. No sabía cómo de otro pensamiento. Solo arreja algo de agua caliente. Lo siento, vamos. No sé, tal vez puedas congelarte de nuevo. Pero lo más importante es que no nos peleemos contigo, porque no importa el dinero, la victoria, la derrota. Lo principal es que todos seguimos siendo mejores amigos. Y si quieres convertirte en nuestro amigo, entonces puedes unirte a nuestra familia. Si haces clic en el botón rojo, suscribirse, debajo del video, para que haya mucha más gente buena. Aquí está el número de suscriptores de Artyom Marishnev. Estas son las estadísticas de los chicos geniales. Esa es exactamente la cantidad de personas que ahora son geniales en el planeta. Jeje. Bueno, puedes unirte a ellos. Lo siento, me distraje un poco. Por supuesto, no voy a tirar la ropa al congelador ahora. Bueno, tengo un plan adicional. Dame la ropa ahora. Espera, William Bruno, congélalo bien. Para esto tenemos el nitrógeno líquido. Bueno, ahora congelaremos toda esta ropa de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¿Ves cómo congela Bruno esto? Anteriormente esta ropa estaba mojada en el congelador. Ahora también está rociada con nitrógeno líquido. ¡Hay tanto vapor frío! Ya sabes, es genial aquí. En serio, se los digo, amigos. Zafik, sería mejor si jugaras honestamente de inmediato.
para que no sea el doble de malo. Yo no sabía que esto sucedería. Bueno, para mí esto sería una gran lección. Chicos, bueno, realmente lo hice mal. Ay, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora solo me toca aceptar mi castigo. Bueno, el disfraz de Zafig está listo de nuevo. Tienes que ponerte esto ahora. Oh, está congelado. El doble de duro que la última vez aquí. Oh, aquí tiemblan las piernas. Oh, la principal será... Oh, chicos, no sé cómo tan aterrador como se siente el tacto. Oh, dame una camiseta, estoy listo. 3, 2, 1. ¡Qué frío! Ya es todo. Zafig hizo un gran trabajo, porque a pesar de que trató de esquivar el desafío al principio, aceptó el desafío de nuevo y lo completó todo hasta el final. Artyom, ¿crees que Zafig hizo lo correcto o no? Bruno, creo que está mal lo que hizo Zafig desde el principio. Lo importante es que mejoró. Cuando se puso esta ropa empapada en nitrógeno, puede ver, muchachos, que Zafig estaba terriblemente frío. En mi opinión, algo incluso lo derribó. Zafig, ¿estás bien? Estoy enfermo. ¿Adivinen qué? Solo queda un lado entero. Bruno, déjame girar la rueda de la fortuna ahora. De lo contrario, Zafig ya está ahí. Él necesita descansar. No puedo dejarte girar la rueda de la fortuna, pero yo la haré girar especialmente para ti. ¿Qué te gustaría? Chicos, estoy viendo que queda nitrógeno líquido, hielo y 50 kilos de hielo seco. Me gustaría algo de eso. Y yo espero que tú consigas el hielo seco. Y tal vez con eso puedas ganar. Sin embargo, la rueda de la fortuna lo decidirá todo. Maldita sea. Bueno, en realidad te portaste bien, de verdad. No, bueno, te portaste bien, pero esto está mal. Bruno, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué es esa máscara? Chicos, esto está mucho miedo. Artyom, esta máscara significa que ahora tendrás que untarte esta salsa picante por toda la cara y ponerte también encima esta máscara que te va a quemar y freír. ¡Bruno! ¡Estás loco! ¡No hay necesidad! Ah, chicos, estaba haciendo gimnasia ahí. Yo me puse un poco de pimienta picante y mi mano ya está ardiendo. Te la pondré ahora en la cara. Bruno, para. Ahora tienes que ponerte esta máscara. Pero es una máscara con pimiento rojo. En este mundo, bueno, en el de los desafíos, es que tienes que tener la temperatura máxima en la cara con estos chistes calientes. Lo más importante es que Artyom está sentado en el cuerpo de la piscina caliente, la cabeza del aire, y ahora todo estará tibio y caliente. Vamos, bro. No, pero parece normal, Bonsi, para ser honesto. O sea, todo bien. Artyom, solo espera 2 minutos y luego comenzará el efecto. Yo no sé qué pasará después de que se quite la máscara. Él parece decir que todo está normal, pero esta máscara no es tan buena. Ya llevo esperando 1 minuto 30 segundos y otros 30 segundos y me lo puedo quitar. O hasta ahora me siento un poco incómodo. Realmente ni siquiera sé, no tengo idea de por qué existen estas máscaras, pero es algo tan desagradable que yo no tengo nada de envidia, Artyom. En absoluto. Espera, tío, no te quites la máscara. Bruno, no puedo. Quema muy fuerte. Me lo voy a quitar. Ahora estoy sentado con una bolsa de hielo en mis manos y estoy extremadamente feliz de que todo lo que acaba de pasar haya quedado atrás. Lo más probable es que YouTube no nos deje, porque hasta a mí me dolió mirar a Artyom y eso lo que le hizo la máscara en la cara. Tuvimos que dejar de filmar unas horas para que la hinchazón y el enrojecimiento de su cara desaparecieran un poco. Pero no sé si todavía tú quieres ver estas tomas, lo que le pasó a Artyom con su cara y así. Puedes verlos en Instagram a través del enlace de la descripción. Es que solo YouTube no nos dejará ver esto, pero Instagram es más leal con esas cosas, así que bienvenido a Instagram si estás interesado. Está bien, yo sugiero no demorarse más y pasar directamente a la siguiente prueba. William, Bruno, vamos a girar esta rueda de la fortuna. Empiezo a dar la vuelta con el fuego y espero que te caiga esto mismo. ¡Vamos! Yo te felicito, Zafig, te acabas de ganar un calefactor. ¡Finalmente! ¡Hurra! ¡Maldita sea! Conecta este calentador lo más rápido posible. Chicos, gracias a Dios, mi cara se ha ido. Y me alegro, Zafig, de que hayas conseguido algo bueno, amigo. Aquí la temperatura puede subir hasta los 120 grados. Entonces hace mucho calor. Y yo ni siquiera estoy seguro si Zafig tuvo suerte o no. Porque el dispositivo es bastante serio. Bueno, vamos a conectarlo. Tienes que estar cerca de él durante una hora entera. ¡Uy! ¡Qué bueno se siente! Se volvió caliente de inmediato. William, Bruno, ¿cuánto tiempo me dieron este calentador? Bueno, por una hora dije. ¿Te dieron una hora? ¿Cuánto? Yo no lo escuché.
Algo con las orejas está pasando al parecer por la piscina fría. ¡Hora, Safik! ¡Durante una hora! Bueno, te dejé ahí con algo caliente. Ah, entiendo. Es genial que este calentador se quede conmigo durante una media hora. Me calentaré en general. Por supuesto, es bueno y por una hora, pero está bien. Safik, ¿estás ahí todo bien? No deberías de decir eso sobre mí así, Artyom. La amistad no se pone a prueba. Ya ha pasado una hora, los chicos todavía están en sus piscinas y es hora de apagar el calentador de Safik. ¡Opa! Es todo, Safik. Ahora estás solo. Esta media hora, chicos, fue generalmente la mejor media hora de mi vida. Desde que Safik consiguió un calentador, tal vez me caiga algo súper genial para mí, Bruno. Déjame girar la rueda, por favor. No me importa en absoluto, así que hagamos girar la rueda por ti. Esto es un emplasto de mostaza. Bruno, ¿qué es un emplasto de mostaza? ¿Mostaza? ¿Eso es para mí o qué? Bueno, yo sé que es una mostaza porque mi madre cocina aquí. Pues lo meten en las calcetas para no enfermar. En este momento estoy sosteniendo un emplasto de mostaza en mis manos y ahora lo pegaré en el pecho de Artyom. Por lo general se usa cuando una persona está enferma para calentarla. Pero ahora calentaremos a Artyom por nada. Bueno, no por nada, sino por $1,000. ¡Ja! Sí, pero primero hay que humedecerlo. ¿Qué estás haciendo, Bruno? Preparo el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Ya cayó algo de mostaza por aquí. Sí, hay bolsas de mostaza. Bueno, vamos, Artyom, prepara tu pecho. Vale. ¿Qué? ¿Debe quemar? Bueno, al menos te mantendrá caliente. Pero si ya hace calor aquí, podemos rociarlos con nitrógeno. Bueno, si obtienes nitrógeno la próxima vez, no hay problema. Así que ahora tienes que sentarte 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos. ¿Así? Sí. ¡Como un tonto! Pues sí, así es. Maldita sea, si tuviéramos que haber cambiado ahora, Artyom aquí estaríamos felices juntos. Chicos, el ardor es simplemente insoportable. Artyom, solo queda un poco, pero debes tener paciencia, porque de lo contrario perderás. Puedo soportarlo, están sobre mí, simplemente no lo muestres en el video, no lo muestres. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no quiero. Es que no quiero que me vean así, de esta manera. Por favor. Bueno, no necesitas estar ahí. Para de tocarme, Bruno. Es para, Bruno, pero, te digo, para, por favor, Bruno. ¿Pero qué? Bruno, ya. Vamos a quitarlas. Pero yo te dije que eso es un desastre. Sí, Artyom, hay que limpiar esto rápido, rápido. Eso es todo, Bruno. Eso es todo, eso es suficiente. Vamos todos. Ya estuve con esas tiritas y no quiero más nada. Muestra a los suscriptores qué pasó. No quiero mostrarle a nadie. Bueno, está bien, Artyom, no lo mostraría yo mismo. Pero creo que ahora es el momento en el que podemos girar la rueda de la fortuna nosotros para Safik. Vamos a girar la rueda de la fortuna. Solo dalo rápido, solo porque lo contrario me moriré. Este giro es especialmente para ti, Safik. Así lo hago. Safik, a ti te tocó hielo debajo de la ropa, el cual tú deberás mantener durante 5 minutos. No, no, simplemente no, eso no. Sí, debajo de la ropa no. Entonces, Safik, hielo especialmente para ti. Por Dios, ¿cómo le eché eso, Bruno? ¡Ay, Dios! Es todo. ¡5 minutos ya pasaron, no! No, han pasado 15 segundos ahora, espera. Espera, mamá está llamando ahora. Sí, mamá. Chicos, mi mamá en realidad no me llamó. Yo solo encendí el timbre del teléfono. Yo lo hice solo para ver cómo ellos actuarían si nadie los estuviera viendo ahí cuando están solos. No puede ser, ahí Safik se unió, Artyom. Safik, esos son trampas. Safik, ve rápido. ¡Esto es horrible! ¡Duele mucho! ¡La ropa me quema, por favor, no! La piscina de Artyom se siente muy bien, me quema mucho la ropa. Bueno, Safik, es igual de injusto. ¿Por qué me insultas ahora mismo? ¿Bruno se fue? Esa no es una razón para engañarnos a hacer un juego deshonesto. Usted mismo, cuando era inspector, siempre decía que lo principal es el juego limpio. Todo tiene que ser justo. ¡Sí, Artyom! ¡Estoy de acuerdo contigo! Al principio era muy difícil, pero ahora es mucho más fácil. Pero aún así quema.
quema, quema, quema. Es tan frío que da miedo. Chicos, bueno, esta es ciertamente es una razón para romper las reglas y estropear la amistad con Bruno y Artyom. Por lo tanto, nunca hagas lo que yo hago. Me arrepiento, estoy muy avergonzado de este acto. Lo importante, Safik, es que entiendas eso. Así que no te preocupes, está bien, todo estará bien. Pero no vuelves a romper las reglas. Y, por cierto, tienes un gran reloj colgado ahí. Y han pasado 5 minutos, puedes tirar el hielo. ¡Oh! ¡Ha sonado el reloj! ¡Oh! ¡Oh! Me quemé muy, muy mal. No sé cómo voy a intentar curar mi enrojecimiento más tarde. ¡Oh! Ni siquiera le diré nada a Safik porque fue realmente una prueba muy difícil. Y aunque se unió a Artyom por 1 minuto, esto no significa nada porque su hielo está tan frío que ese minuto en la piscina caliente no le ayudó para nada en absoluto. Bueno, ya pasaron 5 minutos. ¿Cómo está aquí su situación? Sí, todo está bien con nosotros, Bruno. Yo te estaba esperando, 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 esperando y llegaste hace 6 minutos. Gracias a Dios que Artyom me dijo que había pasado 5 minutos. No podría soportarlo para mantenerse este hielo. Bueno, lo guardé. Bueno, chicos, yo confío en ustedes, solo que mamá me llamó y no podía quedarme aquí. Y ahora volvamos a girar la rueda de la fortuna. ¡Sí! ¡Qué chévere, Bruno! ¡Vas a girar! Entonces vamos y empezamos para Artyom. Y tú, Artyom, conseguiste una cena de fuego. ¿Algo de comida caliente otra vez? Yo pensé que el fuego sería arrojado en la piscina. Les presento el pollo empanado más delicioso con salsa tabasco más picante. ¡Huele delicioso! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Bueno, ten, Artyom. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Esa salsa no es tan picante! ¡Mira lo jodidamente asombroso que son estas alas! La señora en la tienda dijo que era la cosa más picante del mundo. ¡Uy! ¡Él se lo come todo tan apetitoso! ¡Bruno! ¡Muchas gracias! ¡Aunque la salsa es picante! ¡Pero maldita sea! ¡Hace mucho que no como nada! ¡Incluso estoy en este piscina de caliente! ¡Bueno! ¡La comida es correcta! ¡Bueno! ¡Vino al rescate! ¿Qué tal si hacemos girar la rueda de la fortuna para Safik? ¿Qué pasa, Safik? ¡Maldita sea, Bruno! ¡Hazlo como tiene que ser! ¡Bueno! ¡Comencemos a girar la rueda! Esto es un barril de nitrógeno. Tú cuando vertiste ese vaso en la piscina, el agua ya estaba fría ahí. Ahora todo el nitrógeno que tenemos lo voy a verter a Safik en la piscina. Estoy aquí, me convertiré en un agujero de hielo. Bueno chicos, ¿están listos? Lo pongo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue! ¡Qué frío! ¡No! Entonces todavía tenemos mucho. Lo lleno todo el nitrógeno que tenemos. ¡Wow! La piscina está cubierta de hielo. ¡Wow! ¡Ah! ¡Helado! ¡Ay, Safik, espera! ¡Helado! Resulta que Artyom ganó este desafío. Y el mejor regalo para Safik ahora será... ¡Si miras este video! Asegúrate de hacer clic en este video y echar un vistazo. Nosotros nos esforzamos para que tengas algo que ver ahora mismo. ¡Vamos, pincha aquí!